familiares de los cubanos asesinados el 6 de octubre, compatriotas, conmovidos, luctuosos, indignados, nos reunimos hoy en esta histórica plaza para despedir, aunque solo sea casi simbólicamente, los restos de nuestros hermanos asesinados en el brutal acto de terrorismo perpetrado contra un avión civil en pleno vuelo, con 73 personas a bordo, de ellas 57 cubanos. La mayor parte de los restos yacen en las profundidades abismales del océano, sin que la tragedia haya dejado a los familiares allegados ni aún el consuelo de sus cadáveres. La injusticia tiembla. Patria o muerte, venceremos.